El Ara Llavaneras está presentando su 16º remate. En esta oportunidad se va a realizar el día 6 de abril en la localidad de Chascomús. En este caso, han decidido modificar la fecha habitual de fin de año con el objetivo de poner a disposición de sus seguidores amantes de la cría y del deporte 108 productos de élite. Entre estos encontraremos yeguas madres importadas como Cobra Z, madre de RG, Roble Z, Olimpiadas de Atenas, Aqualel Z, madre de Gama Zarelo y Gama Romeo, Fitibella Male, madre de Gama Chesterfield, entre otras. También estarán disponibles Gama Sevillana, madre de Gama Iliana, montada por Gustavo Ferreira, y Gama Irupé, gran campeona hembra en exposición de 2011 y 2014. Ahora la entrega del premio gran campeón hembra silla argentino. Corresponde al Box 500. Expositor Llavaneras Sociedad Anónima. Sí, mucha satisfacción, es decir, después de todo el esfuerzo que uno hace en la cría y ya con 21 años de criador, y hacía 2 años que no venía a la exposición, ¿no? Y entonces, bueno, siempre eran esas cosas. Yo he tenido, la verdad que he tenido mucha suerte en la exposición, sacando gran campeón macho, gran campeón hembra. Un año se dio que saqué, hice el doblete, ¿no? Entonces, bueno, uno siempre le ha gustado mostrar los productos y, bueno, la verdad que contento, muy contento, porque quieras que no, es un gran triunfo. Y además, es decir, nos hemos llevado el caballo de raza, ¿no? Porque sabes que compiten el macho, el gran campeón macho y el gran campeón hembra. Entonces, mayor satisfacción porque, bueno, es un reconocimiento a la calidad que tiene la yegua, teniendo en cuenta que es una yegua madre que está preñada. Esta nació en casa, es decir, se llama Gama Irupé, que viene por Iroko. Iroko es un padrillo que yo alquilé de holandés, pero que está en Estados Unidos, y lo tuvimos 6 meses de una temporada, ¿no? De ahí salieron muy buenos productos, y esta yegua fue una de las que cuando vi, digo, esta me la tengo que dar como madre, ¿no? Ya tiene como 4 crías, y muy interesante, es decir, la verdad que es una yegua, un modelo, bueno, esta yegua ya ha sido juzgada por otro jurado, creo que fue alemán, y también le dio la gran campeona, y ahora quería verlo con un jurado como es Bernard Le Courtois, un tipo de mucha experiencia, muy buen criador, y que además es el presidente de la Asociación de Silla Francés. Entonces quería ver cuál era la opinión, ¿no? Y tengo entendido que de todos los caballos que pasaron ayer por la tarde en la jura, el de máxima puntuación fue ella, ¿no? Podrán acceder también a destetes y potros de 1 a 5 años, hijos de Carpe Diem Z, Casano, Castor Cooper, Conair, Cruceo Epir, Gama Chesterfield, Iroko, Larino y muchos otros padrillos de primera línea. Yeah.
Tras esta decisión, el Aras mantiene la idea de continuar con la cría que el cliente merece, intentando, como siempre, mejorar año tras año la genética. Como va a ser un remate de mucha duración, la salida de los caballos se ajusta a un cronograma detallado para información de los interesados. Como siempre, se podrán hacer ofertas telefónicas informando los datos previamente a la firma martillera. Y los caballos ya se encuentran disponibles para ser examinados en las instalaciones de Lara Llavaneras.